pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Dónde estás? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 32. Tengo amigos y familiares que han recibido a Cristo en sus vidas y que han aceptado el pacto que su sacrificio, muerte y resurrección nos presenta, y por el cual alcanzamos el perdón y la justificación de nuestras almas, de lo cual le damos gracias al Señor, por habernos alcanzado con su gracia, por haber quebrantado nuestros corazones y por haberlos engrandecido con su amor. Pero ¿qué pasa en aquellos que, aun escuchando el mensaje de salvación y viendo vidas cambiadas por el poder y la gracia de Dios, no aceptan este pacto? Jesús decía que no había venido a llamar a justos, y aquí está uno de los principales motivos de tropiezo: los justos. Cuando hablamos con personas que no han aceptado este pacto, aunque algunas se confiesan creyentes, reconocemos muy claramente al justo. Este hombre que se ve por encima de la mayoría de las miserias que habitan en nuestros corazones y que siempre encuentra en su entorno motivos y ejemplos suficientes para seguir en sus trece. Por desgracia, hay momentos en los que nosotros, los que sí hemos aceptado ese pacto de gracia, estamos tristemente en la misma postura que ellos, observando a nuestro alrededor y examinando las vidas de los demás para así no examinar la nuestra. ¿Y cómo acabamos? Acabamos como el publicano: gracias que no soy como aquel. Y los únicos pecados que vienen a mí y afectan a mi vida son los tuyos. Y por tus pecados busco ser justificado. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Qué lejos del llamado de Jesús está en ocasiones nuestro corazón si nuestra conciencia busca justificarse observando los pecados ajenos. Tal vez estés entre los redimidos, o tal vez desees estarlo, o quizás no te lo hayas planteado nunca. Pero piensa que Jesús llamó a los pecadores, no llamó a los justos. Fue a los pecadores a quienes vino a presentar su plan de salvación, y fue a estos a quienes vino a buscar y llamar al arrepentimiento. ¿Dónde estás? Busquemos hoy en nuestros corazones un arrepentimiento verdadero que nos acerque al corazón de Cristo y nos permita ser lavados con su sangre. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.